Feliz inicio de semana para todos. Les saluda Camila Daza y bienvenidos al resumen informativo. Una estampida humana deja al menos 12 personas heridas por temor a un tiroteo en el centro deportivo. 12 personas resultaron heridas en una estampida humana que se desató por el temor de que estaba ocurriendo un presunto tiroteo en un centro deportivo de Pensilvania, indicaron las autoridades. El caos estalló el domingo en el centro deportivo Spunnik-Nug Sports Center, luego de que se reportara un supuesto tiroteo durante un torneo de baloncesto. Sin embargo, los funcionarios confirmaron más tarde que no había evidencia de disparos. Todos los heridos que se han reportado hasta ahora son personas que fueron pisoteadas durante la estampida humana en el centro deportivo, indicaron las autoridades. El doctor Fauci reconoció que la cantidad de personas vacunadas no es suficiente para aplastar el brote. Las cosas van a empeorar. Esa es la trágica predicción del doctor Fauci sobre lo que se avecina con el COVID-19, en especial con la llegada de la variante Delta, si las personas en Estados Unidos deciden no vacunarse. El principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos dijo que pese a la nueva variante, no cree que en el país reimpongan el confinamiento como medida de protección contra el COVID. Reconoció que la cantidad de personas vacunadas no es suficiente para aplastar el brote, así que aprovechó la oportunidad para presionar a las autoridades invitándoles a vacunar a cerca de 100 millones de personas. Graban a 1,000 inmigrantes debajo de un puente en Texas y culpan al presidente Joe Biden. Unos 1,000 migrantes fueron grabados cuando estaban retenidos debajo de un puente vial en Texas, y algunos republicanos han culpado al presidente Joe Biden por esta escena y por el incremento de los cruces fronterizos de manera ilegal. El domingo 1 de agosto aparecieron en Internet imágenes preocupantes tomadas por drones que, según los reportes citados por Fox News este lunes, mostraban hasta 1,000 inmigrantes retenidos por la patrulla fronteriza debajo de un puente en Mission, Texas, lo que provocó las críticas de los republicanos al decir que las grabaciones evidenciaban la crisis en la frontera. Una catástrofe absoluta de Joe Biden, Kamala Harris y los demócratas de la Cámara y el Senado, publicó en Twitter la representante Lisa Stefanik, republicana por Nueva York, según el reporte de Fox News. Nancy Pelosi y otros demócratas están exigiendo que el presidente Joe Biden extienda la moratoria de desahucios. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores demócratas exhortaron el domingo al gobierno del presidente Joe Biden a extender de inmediato la moratoria nacional a los desahucios, considerando que se trata de un imperativo moral para evitar que los estadounidenses sean desalojados de sus hogares durante un repunte del COVID-19. Aproximadamente 3.6 millones de estadounidenses están en riesgo de desahucio, algunos incluso desde el lunes. El Congreso no logró aprobar un proyecto de ley rápidamente para extender la moratoria, la cual expiró el sábado a medianoche, y los líderes demócratas señalaron en un comunicado que ahora le corresponde actuar al gobierno de Biden. Manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de todas las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y nos vemos en la próxima.